El melanoma es un tumor maligno de la piel y mucosa que se origina de unas células de la piel que contienen melanina, que es el pigmento oscuro de la piel. Es un tumor muy agresivo que si lo detectamos temprano el pronóstico es excelente, pero si lo detectamos tarde es un tumor muy agresivo que tiende a quitarle la vida a los pacientes. Generalmente se detecta mediante un examen físico dermatológico y revisando precisamente los lunares o nevos, que es donde generalmente se origina el melanoma. En los 90 se describió una regla de cómo podemos pensar que un lunar puede ser maligno y así estar al pendiente de qué lunar puede representar un melanoma. Esa regla se conoce como la regla del ABCD. A, asimetría. Una lesión que es asimétrica tiene más chance de ser maligna que una que es simétrica. B, una lesión que tiene bordes irregulares tiene más chance de ser maligna que una que tiene bordes bien definidos. C, una lesión que tiene dos o más colores tiene más chance de ser maligna que una que tiene un solo color. D, una lesión que mide más de 6 milímetros de diámetro, que es como la goma de un lápiz, tiene más chance de ser maligna que una que mide menos. Y E, de elevación o evolución, una lesión que crece hacia arriba, se eleva, o que crece hacia los lados, crece, tiene más chance de ser maligna que una que no crece. Entonces, si vemos un lunar, un nevo, que tiene dos o tres de estas características, entonces normalmente recomendamos quitarlo para hacer una biopsia, para determinar si es un melanoma y si sí tratarlo, o para prevenir que un nevo que ya tiene cambios no se vuelva un melanoma en el futuro. Una vez que identificamos un lunar sospechoso, se debe de biopsiar. Esa biopsia debe de ser excisional, quitándolo completo, o por punción, que es una forma que incluye todo el espesor de la piel. Los lunares nunca se queman e idealmente la biopsia no debe de hacerse por rasurado. ¿Por qué? Porque el factor pronóstico más importante del melanoma es qué tan profundo es. Esto se mide con dos clasificaciones que se llaman Clark, que mide las capas de la piel que involucra la lesión pigmentada, y la clasificación de Breslow, que mide esa profundidad en milímetros. Lo que más se usa hoy en día para determinar el tratamiento es esta clasificación de Breslow. Y si se hace una biopsia por rasurado, muchas veces perdemos esa información de la profundidad. En cambio, si se quita o se hace una biopsia por punción, entonces sí tenemos esa información y entonces ya sabemos cómo tratar apropiadamente el melanoma. Una vez que se establece el diagnóstico de melanoma y sabemos la profundidad de la lesión, el tratamiento consiste en quitarlo con márgenes apropiados. Ha habido estudios muy grandes de muchísimos pacientes en diferentes partes del mundo que han estudiado cuáles son los márgenes ideales para tratar un melanoma. Y se ha determinado básicamente que para lesiones que miden menos de un milímetro, los márgenes apropiados son de un centímetro. Para lesiones que miden más de un milímetro de profundidad, los márgenes apropiados son de 2 centímetros. Uno dice, un centímetro no es mucho, pero es un centímetro para acá, un centímetro para acá, un centímetro para acá y un centímetro para acá. Y para que eso cierre, se tiene que hacer una incisión mucho más amplia. Entonces, son operaciones grandecitas que normalmente ya no hace el dermatólogo y sí las hace el cirujano oncólogo. Lo mismo pasa, si decimos 2 centímetros parece poco, pero son 2 centímetros para cada lado de la circunferencia de la lesión y la incisión que se requiere para cerrar eso es amplia. Y ahí sí, muchas veces inclusive necesitamos hacer colgajos cutáneos o injertos de piel y muchas veces el cirujano oncólogo se apoya de un cirujano plástico para tener el mejor resultado posible. Además de hacer la excisión amplia, para lesiones que miden más de 0.5 milímetros de profundidad, se recomienda hacer, al igual que en el cáncer de mama, una biopsia de ganglio centinela. ¿Qué es eso? Antes se quitaban
todos los ganglios de la axila o de la ingle, de la zona que pensábamos que iba a drenar la piel donde está el melanoma. Hoy en día se inyecta un material radiactivo y un colorante azul, y esas dos sustancias generalmente se van a un solo ganglio, en la axila, en la ingle o ambos. Y entonces, en vez de quitar todos los ganglios de esa zona, utilizando un material, un aparatito especial que registra ese material radiactivo y utilizando esa coloración azul que adquiere el ganglio, identificamos y resecamos solo un ganglio que se denomina ganglio centinela. Si ese ganglio tiene células malignas, asumimos que hay otros ganglios atrás que pueden tener células malignas y en ocasiones se resecan. Si ese ganglio no tiene células malignas, asumimos que todos los ganglios detrás ya no pueden tener células malignas y ahí termina la operación.